habitaren la Terra molt abans que nosaltres, els dinosaures. Foren els vertebrats terrestres dominants durant 135 milions d'anys i encara avui dia continuen sent objecte d'investigació. Nos teletransportamos a 225 millones de años atrás, a una época que se conoce como el Mesozoico, la era secundaria o la era de los dinosaurios, una época muy dilatada que se extendió hasta hace 65 millones de años atrás, y que estuvo compuesta por el Triásico, el Jurásico y el Cretácico. Yo creo que bueno, pues el tamaño era lo que más peculiar les hacía, y además creo que a pesar de su voracidad y de sus grandes dimensiones, cuidaban el planeta bastante mejor que nosotros. A partir de fòssils, els paleontòlegs han identificat més de 1.000 espècies diferents de dinosaures. Algunes d'elles les podeu trobar en aquesta exposició. En Dinosaurs Tour contamos con una representación de las especies más reconocidas, más conocidas y más queridas también por los más pequeños de la casa. Tenemos el Spinosaurus, tenemos el Diplodocus, el Triceratops, el Tyrannosaurus Rex y por supuesto también contamos con el Velociraptor, que con la última peli de la saga, la de Bayona del pasado año, bueno, pues también ese Blue que cogió mucha fama entre los más pequeños de la casa. De les 22 figures que hi trobam, la rèplica més gran correspon al Tyrannosaurus Rex. Si hablamos de dinosaurios, es imposible no pensar en el Tyrannosaurus Rex, el conocido como T-Rex. Llegó a pesar 7 toneladas, medía 12,3 metros de largo, 4 de alto, apareció en el Cretácico Superior y fue encontrado en Norteamérica. Aquesta espècie, però, desapareixia fa 65 milions d'anys i encara no se'n saben ben bé les causes. Hay dos teorías. Algunos científicos creen que fueron las erupciones volcánicas y otros, en cambio, creen que fue un meteorito el que barrió a los dinosaurios del planeta. Exposició amb caràcter educatiu per donar a conèixer els que ens precediren i que també formen part de la història.